administrador del cementerio, que a veces cuando él viene y abre la puerta, por allá se ve a una persona como que girando en círculo de un panteón. Punto uno. Punto uno. Punto uno. Ahorita se fue otra vez. Hoy es su cumpleaños. ¡Ah! Sí, pues hoy es su cumpleaños. Huele ambiental. Huele fuerte a flor, como a flores. Sí, huele como ambiental. ¿Qué es ese ruido? ¡Están aquí por la Virgen! Ya le pasé el ruido. ¿Qué pasó? Ahí está. ¡Ay, pues me asustaste! ¡Sí, ahí había uno! ¡Me asustaste! ¿Sí había alguien? Había alguien. Sí, pero me asustaste. No, yo pensé que estaba bien para sí, allá. Sí, lo vi. Sí, había algo ahí. Se asustó porque vio a una persona colgada de este árbol. Y cuando él lo volteó a ver, la persona supuestamente lo llamó, entonces él se desmayó. Escuché como pero voy atrás, pero no sé si... Al doblarme de atrás, ¿por qué? Como que hay una señora allá parada, ¿no? Se vio no, algo. Se vio algo, pero no sé, como una silueta. ¿Puedes pasar otra vez rumbo a la Virgen? Pero si era bien oscuro. Sí, era súper oscuro. Fue algo bien oscuro. Fue muy rápido. No, yo no, yo. No, sí. Cuando suben, cuando él sube la luz y apunta hasta allá, se mira de perfil así, ¿ve? Uh-huh. Y pasa. Uh-huh. Y se pierde hacia adentro. Se pierde, se tapa. Pero en las tumbas. Era una figura negra. Hola amigos de Guatespantos, en esta ocasión nos encontramos en el Cementerio General de San Raimundo, un lugar muy bonito, hay una feria, tal vez se puede escuchar un poco de la música que hay, pero no podemos, eso está afuera de nuestras manos. En esta noche somos invitados de Alejandro, gracias Alejandro por la invitación, ya fuimos a grabar una finca que estuvo bien interesante. Ya es casi medianoche, vamos a empezar la investigación en el cementerio. También nos acompaña Marvin, les voy a dejar todas sus redes sociales en la descripción del video, también la de Alejandro. Esta noche nos acompaña Alejandra, Gustavo, para los que no me conocen, soy Gilberto. Queremos agradecer también a la Municipalidad de San Raimundo porque nos brindaron apoyo en seguridad unos elementos aquí de la policía. Vamos a ver qué encontramos. Por favor, si ustedes ven o escuchan algo fuera de lo normal, por favor dejen el minuto exacto. Alejandro nos va a llevar a los lugares con mayor actividad paranormal del cementerio. Así que, a ver qué podemos captar. Comencemos. Ojo con lo que sientan: dolores de cabeza, náusea, porque la última vez. Creo que fue que estuvimos en un cementerio. De noche a mí me pasó una cosa bien fea. Que hasta la fecha no sé qué es. No sé si me quisieron poseer. No sé si me robaron la energía. Y no sé qué me pasó. Pero fue un lugar que nada que ver. Y era de último de la investigación. Y me pasó algo bien feo. Entonces, con cuidado. Si ustedes tienen dolor de cabeza. Sienten algún síntoma. Escalofríos o algo así. Nos avisan. Por favor. Lo vamos a hacer con todo el respeto. No venimos a molestar a nadie, no venimos a sacar a nadie del cementerio. Solo queremos saber si hay alguien que necesita ayuda y quiere decirle algo a sus familiares, lo pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden hablar fuerte a la cámara o tenemos aparatos que si llegan a tocar esta antena, los vamos a detectar. También tengo un aparato que podemos escuchar su voz. Se siente bien tranquilo, me gusta el cementerio. Se mira bien bonito, bien limpio, bien colorido. Comencemos, Alejandro nos va a llevar a los lugares donde mayor actividad paranormal hay. Dejamos dos sensores de movimiento, uno en la entrada porque comentan de que ahí han visto pasar a una mujer que nunca más volvió a salir del cementerio, una mujer bien bonita. Y dejó un sensor de movimiento que da a la Virgen. Por si alguien quiere llegar a la Virgen, el sensor de movimiento lo va a detectar. Comencemos. ¿Por dónde comenzamos?
Alejandro. Si gustas, mencionamos eso de la muchacha aquí, ¿verdad? Ajá, ahí, ¿qué es lo que pasó? Ella venía de allá afuera. Uh-huh. Aquí había una familia que vinieron a adornar, a visitar a algún familiar. Y la muchacha entró y les dijo buenas. Y ellos le dijeron buenas, pero al llegar aquí cerca de la virgencita, se desapareció. Ah, ¿en la virgen desapareció? Sí. Hagamos una cosa, Gustavo. Uh-huh. Grábame. Me tengo aquí. Hagamos una prueba con el espíritu. ¿Esto es un radio normal? Si ve la mujer que andaba caminando aquí. Vino a rezar a la Virgen. Queremos saber si hay alguien aquí que necesite algún tipo de ayuda o dar algún mensaje. Por este aparato te puedes comunicar y puedes escuchar tu voz, y si quieres decirle algo a tu familia lo puedes hacer. ¿Hay alguien que se quiera comunicar con su familia? ¿Hay algún familiar de estas personas que nos acompañan que quiera decirle algo? ¿Alguien sabe quién es la que está enfrente de mí? ¿Alejandro? Si no estamos solos, ¿puedes decirnos algo? Vamos a otro lado. Y me cuenta el guardián del cementerio, el administrador del cementerio, que a veces cuando él viene y abre la puerta, por allá se ve a una persona como que girando en círculo de un panteón. ¿Allá? Sí, pero no hay nada. Si pongo música de fondo, por favor, no se vayan a molestar, pero no quiero que YouTube me bloquee el sonido, porque sí se escucha la música. Qué bonito cementerio. Uh-huh. Está bien, cuidado, lo felicito, la verdad. Si alguien quiere hablar, que venga. Ahorita se fue otra vez. Silencio, porfa. Punto 1 o 0.1. 0.1. Y la antena sigue activada. Sí. Ahí está otra vez, ¿ve? Ah, esto no es normal. Miren qué interesante. Acaba de fallecer. No. Hoy. No, hoy hace un año. Hoy es su cumpleaños. Ah, sí, pues hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, don Vicente. Sí. Pero espérame, espérame, espérame. No, pero dice... El vencimiento cambia el 01, mira. Uh-huh. Sí. Interesantes son los números. Sí, pues. Feliz cumpleaños, don Vicente. Pero no entiendo, Gustavo, ¿por qué dice 1923? Ajá, sí, nació. En 1900. El 27 de enero de 1923. Y falleció el 27 de octubre del 2013. ¿Y hoy tenemos? 27 de enero. ¿Coincidencia? Muy difícil. Sí. Está raro, ¿verdad? ¿Qué es su cumpleaños? Grande que no, es el Camposanto, no, no. Ruidos, ajá. Y todo venir para acá. No, y además. Tuvo mucha coincidencia porque aquel se le activó. Solo aquí se te ha activado, ¿verdad? El detector de campos electromagnéticos. Hubo un incremento de cambios con una persona que hoy, 27 de enero, cumpleaños.
quería que supiéramos. Se queda. Feliz cumpleaños, don Vicente. Felicidades. Qué momento, qué interesante. Buena observación. ¿Alguien está aquí con nosotros? Qué raro, normalmente en los cementerios esto se vuelve loco. Pero, ¿Alguno de ustedes usó un ambiental ahorita o algo, no? Huele ambiental. Huele fuerte a flor, como a flores. Sí, huele como ambiental. No tengan pena en decir si alguno de ustedes tiró algún... ¿Sprayazo? Ajá, ¿no? Como de ambiental. Sí, ahorita lo qué estoy fuerte sintiendo. Se sintió el aroma a flores. Como a flores. Ajá. ¿No serán las flores de atrás? O está como... Ahorita sí no, es artificial. Ese es artificial. Es artificial. Sí. Artificio. Que a mí me decían que cuando se siente el olor a flores es porque pasan, digamos, almas buenas. Podría ser. Pero si huele ambiental. ¿Qué pasó? Es que escuché como pero voy atrás, pero no sé si... Al doblarme de atrás, por favor. Como que hay una señora allá parada, ¿no? Se vio algo, pero no sé. Como una silueta. Ajá. Yo también lo vi. Pero caminó hacia la izquierda. Ajá. Sí. Yo también la vi, de negro. Sí. Completamente sí. De negro, sí. Espérame, deténme el Spirit Box. Me dio escalofrío, présteme su luz. Ay, miren, hasta temblando estoy, la vi. Cabal agarró para allá, ¿ve? ¿Dónde está el fondo? Por donde están los arcos, un poquito atrás, o tal vez donde están los arcos, ¿verdad, Gustavo? Sí, sí, sí. Pero cabal, primero, con vestido. Ajá. Ah, no, yo no la vi. Y yo estaba viendo para allá, pero no la vi. Porque cuando alumbraron para allá se movió a la izquierda. Sí, cabal, la vi que se movió para la izquierda. Fue un como bulto negro, como de pelo largo. Sí. Vestido largo. Me dio miedo. Sí. No la vi. Yo solo escuché el pero por ese lado de ahí. Buenas noches. ¿Puedes asomarte otra vez? Estoy temblando. Tengo escalofríos. Sí. Pero ay, si no creo que se haya grabado. Fíjate, Gustavo está muy lejos. Pero cabal, fue un bulto. Fue un bulto con pelo negro y se fue como flotando. Ah, no, yo sí no lo vi, solo escuché el pero no. Y yo creo que si no hubieras escuchado eso tampoco hubiera. Lo volteamos a ver. Ajá. ¿Oíste? Ahí te escucho ¿Oíste algo? No, ¿oyeron? Sí, como que se caminó algo. No, aquí ven. Que machucaron algo. O sea, pasaron a machucar algo. ¿Esto? Que hay una hoja. ¿Eso fue? Gustavo, ¿esto? ¿Sí, eso fue? Ajá, como que hubieran tocado una hoja seca. Sí, sí, aquí hay hojas secas, ¿ve? Aquí, ¿ve? Aquí, ¿ve? Qué buena esta luz. Sí, sí, tiene un alcance. No, pero sí, esto sí me llamó mucho la atención. Ustedes, permisito. Aquí voy a pasar, gracias. Esa sí fue una mujer. Sí fue una mujer. Guardemos silencio, porfa. Guardemos silencio, porfa. ¿Puedes pasar otra vez rumbo a la Virgen? ¡Te queremos ver! No. Tenemos que...
escalofríos en la espalda. Pero sí. Sí, fue una sombra negra bien, bien fuerte. ¿De quién es el...? Gracias. Qué grueso. Fue lástima que no, eso no lo pudimos registrar. Yo, ya, estaba, yo estaba enfocando, pero no creo. Está muy lejos. Pero cabal, pero yo la vi, no así, sino que así. Ajá, de perfil. Uh-huh. Exacto. Y si la vimos los dos. Y el pelo negro, y con un vestido negro largo. Sí, sí, así la vi yo también. Igual la vi. Miren, alumbren. ¿Cómo estoy? Vamos a otro lado. Y por primera vez sí siento. Sí, sí, sí. Sí sentí miedo. Yo también sentí un poco de miedo. Cuando subieron la luz estaba ahí, sí sentí. Es que fue inmediato, solo alumbramos y se corrió así. Pero si era bien oscuro. Sí, era súper oscuro. Fue algo bien oscuro. Fue muy rápido. No, yo no. Yo. No, sí. Cuando suben, cuando él sube la luz y apunta hasta allá, se mira de perfil así, ¿ve? Uh-huh. Y pasa. Uh-huh. Y se pierde, se tapa en las tumbas. Era una figura negra, así fuerte. Era una mujer, vestido largo, el pelo largo. Qué feo. Pocas veces hemos visto. Yo no lo vi. Y eso es que yo estaba viendo para allá porque yo escuché el. Y yo dije, me quedé así, pero no vi nada. Y lo hubiera visto. Qué feo. Vamos, préstame el Spirit Box. Vamos, aquí yo voy a grabar ahorita. Llévate vos ese, solo que la batería, ¿no? Pero funciona. Ah. Solo que lo agarralo de abajo porque arriba puede. Sí, sí. Ajá. Vamos. Wow. Pienso que lo que acabamos de ver con Gustavo estuvo muy fuerte. No me lo esperaba. La vez que vine, Alberto, a mí también me apareció una mujer, fue por este lado. ¿Por este? Por este lado, ajá. Caminemos. Pero ella lo que hizo fue asomarse. Ah, sí me contaste. Pero, ¿dónde hay luz? Ah, hay una veladora, vamos. Qué raro, no la habíamos visto. Tengo miedo. Sí. Me quedó miedo después de ver eso. Me quedó un poco de miedo, me quedó un poco como de malestar. No estamos aquí para molestar a nadie. Buenas noches. Imagínense que hubiera una persona ahorita hincada orando enfrente de la veladora. Buenas noches. Uy, escuché algo. Buenas noches. Ay, hay otra veladora. No. Vamos a ver. ¿Qué viste? Es un gato. Ay, me asusto. ¿En dónde está? ¿Allá dónde? Ah, sí, ya lo vi. Qué buen ojo. Sí, es un gato. Un gato, un conejo. Alúmbrame. Se fue. Se fue por un gato negro o algo así. Sí, era un gato súper negro. ¿Qué es ese ruido? ¿Perros? No. Oh. ¿Alguien está hablando de ustedes? No. Ah, no me jodan. Fue mi mochila. Escuché que. Escuché. No. Lo escuché por donde estaban ustedes, como que estaba murmullando a alguien ronco. Eso se grabó.
¡Qué grande el cementerio, ustedes! Está grande. Ya casi estamos llegando al final del cementerio. Todavía falta, ¿verdad? Sí, porque estamos como que del lado de enfrente, del fondo de frente, pero faltan los costados, que es todo eso de allá. Que vemos aquí, nos llevamos el Kinet. ¿Cómo se sienten, Alejandra? Yo me siento bien, la verdad. ¿Tranquila? Sí, tranquila. ¿Vos, Alejandro? ¿Vos, Marvin? Sí, todo bien. ¿Gustavo? Sí, bien, tranquilo. ¿Policías? Todo tranquilo. Sí, se siente bastante paz. Súper, súper, súper tranquilo. Y normalmente los cementerios son turbios. Son meros turbios, pero también estamos viendo otra cosa, que los cementerios que están muy mal cuidados, el espíritu comienza a funcionar, que escuchamos más cosas, pero ese cementerio, por estar tal vez tan bien cuidado, podría ser que las almas estén tranquilas. Es un pueblo tan tranquilo, tal vez las almas que están aquí no han fallecido de una forma violenta o algo así. Es lo que vos decís vos del general, de que en el general hay, ajá. Entonces por eso hay mucha actividad paranormal en el general. En cambio aquí se siente bien tranquilo. ¿En qué otro cementerio ha pasado lo del Spirit Box? ¿Esto qué ha pasado? En ningún otro cementerio que se queda callado. En ningún otro cementerio lo hemos visto. Yo dije, aquí Marvin va a escuchar cómo es el Spirit Box. Y mira, pues, pero es lo que pasa en las investigaciones. A veces pasan cosas y a veces no pasa nada. Aquí me contó uno de los albañiles que había un trabajador que vino aquí, me imagino que tal vez a hacer alguna de las tumbas, y se asustó porque vio a una persona colgada de este árbol, y cuando él lo volteó a ver, la persona supuestamente lo llamó, entonces él se desmayó, gritó y se desmayó. Uh-huh. Los albañiles que trabajan aquí en el cementerio vinieron a ayudarlo. Uh-huh. Y él no reaccionaba, estaba prácticamente inconsciente. Y empezó, ya cuando reaccionó, empezó a decir de que le contaran a su familia qué es lo que le había pasado. Que le contaran a su familia qué es lo que le había pasado. Pero no contaba qué, no contaba qué era. Ajá, no contaba qué. Entonces ya hasta cuando reaccionó, él les comentó que vio a una persona aquí colgada y que lo llamó. Con el brazo lo hizo venite. Ajá, en este ciprés. Va. ¿Podrías usar el Kinect? Ajá, hagamos una cosa. Tratemos de probar el Spirit Box un rato aquí. Hacemos el Kinect y nos vamos a la salida. Quiero probar el Spirit Box en exactamente en el punto donde vimos a la mujer de negro. ¿Hay algo que nos quieras decir? ¿Quién está aquí arriba del árbol? Déjame tener aquí. Puedes decirnos algo, no te preocupes, no te vamos a tener miedo. ¿Te gusta asustar a la gente? Si nos dices algo, no vamos a correr. ¿Me puedes decir tu nombre? Pues también tu linterna. Si tienes energía, puedes tomar de ahí. Como que quise decir algo ahí también. ¿Quién está aquí colgado?
me puede hablar o se puede poner a la par mía. No hay nada, Gustavo. No. ¿Enfoca la tabla? Subirlo al árbol, ponerlo en el árbol, apuntarlo. No, ¿verdad? No. No, ¿verdad? No. ¿Y qué asco fue que vimos con la mujer, ustedes? En este, ¿no fue? No sé qué. O en este de allá. Bueno, ustedes, pues. En este fue. Solo dame permiso. Guardemos silencio, por favor. Ay, pues me asustaste. Sí, ahí había uno, me asustaste. ¿Sí había alguien? Había alguien, sí, pero me asustaste. No, yo estaba bien para allá. Sí, sí lo vi. Sí había algo ahí. ¿Y qué? Movámonos, porfa. Sí había algo, me asustaste un montón. Yo porque este estaba bien. Ajá. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Por qué se quedó? Hay algo ahí, ¿verdad? Interesante. Hagámonos más para atrás. No, ya no nos abarca, Gustavo. Hagámonos más para atrás, todos, por favor. Para atrás. Más, 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 más. ¿Y eso? No, eso sí fue lo que era. Ahí está detectando algo. Sí, yo también lo vi. Está apuntando a la virgen. ¿Qué opinan ustedes? Acabamos de ver una mujer que pasó sin tenis. Ahí dijo algo. Ahí dijo algo. ¿Quién pasó aquí? Pero fue hombre. Fue una voz de hombre. ¿Escucharon? ¿Lo escuchaste, Alejandro? Sí, a lo lejos escuché como que... Ah, lástima, amigo, sí. Que conseguir otro. Creo que terminamos ustedes. Eso del sensor de movimiento, qué extraño. De este lado no, ya no. Ese lado no, ya no. Puedo pasar. Es la última vez que puedes hablar. ¿Quién está aquí? Exijo que me digas. ¿Por qué andas en ese pasillo? Están aquí por la Virgen. Ya le pasé. ¿Así? Ahí está. Y está en el aire. Está arriba. Eso fue lo que estaba detectando el detector de el movimiento. Está arriba, ¿está mira? Es pequeño. Anda, háblale. Espera. Es que no me quiero meter a la... Perdón. Eso está bien interesante, está en el aire. Y no estaba ahí, no había nada cuando puse esto, ¿verdad? Uh-huh. Es un niño, ¿verdad? Es pequeño. Algo parece pequeño.
ni siquiera que fuera. No parece niño, man. No. Está hacia el techo, Gilberto. Pensé que lo quisiera, pero no, ya no sirve eso. ¿Ya no? ¿Está todavía ahí? Sí. Está bien raro. Alumbrar el fondo para ver qué es lo que está... O sea, que la Virgen es... ¿El quién es? No, no puede ser la Virgen. Y se da que está si a un lado. Yo enfrente, o sea, que me borro la toma. Sí, está en el techo. Está apuntando hacia el techo el esquiné. Mira. Ajá. Y está en el techo. Que toque la lámina. Dile que si puede bajar, Gustavo. ¿Será que puedes bajar? Vení para acá. Solo queremos preguntarte cómo te llamas. No te vamos a hacer daño, nosotros no queremos hacerte daño. Voy a meter la toma, Gustavo. ¿Ya salgo o no? No, no te voy a enfocar porque está, el kinete está enfocando al techo. No me enfoca todavía. No, no te va a enfocar. No te va a enfocar en ningún momento porque el kinete está hacia el techo. Ahí aparece un segundo. Y ahí no, ahí hay no te dos. Está escaneando a vos. ¿Y qué es lo que se ve? Uno está arriba del otro. ¿Y se no, fue? No, si eras vos. Si era yo. Yo creo que si eras vos. ¿Volvete a meter? No. No. ¿Y aparezco yo? No, no, ahí. Ahí sí. Ah, sí. Esta es tu mano. ¿Y está? Aquí. Sí, ahí está tu mano. ¿De este lado? ¿Apunta hacia el cielo? ¿Aquí? ¿Apunta hacia arriba? ¿Hacia el techo? Ahí se apunta. Cabal. Cabal, arriba de vos está. Ahí está. Ay, Dios. Ahí está. ¿Quién está aquí? ¿Cómo te llamas? Bueno. Está interesante. Ahí sí. Con el medidor de campos electromagnéticos. Yo no aparezco ahí, Gustavo. No, ahí, ahorita ya, sí. Ahí apareciste. Está arriba de vos, cabal. Cabal arriba de vos. Es que está como bien alto. Bueno, es que te terminamos. Creo que fue buen registro. ¿Lo grabaste, Gustavo? Sí. Sí. Bueno, gracias por haber aparecido. Se fue. Préstame la cámara. Apareció todavía. Ese todavía. Ahí apareció otra vez. Ahí está. Sí, ahí está. Miren cómo hace. Qué raro. Como que tuvieron un cortocircuito, se ve. Sí. Pero no hay nada. No hay nada que. Humanoide que en el techo como no, para no, decir no, que ajá, sea... no lo asimila. No hay ajá. Nada. No hay nada que lo asimile como. Que lo tome como humano. Como humano. Si me puedes escuchar. Pensamos a ver. Es algo que está ahí ustedes. Como que estuviera sentado en las vigas. ¿Puedes golpear el techo? Sí. ¿Saben cómo, qué parece? Como que estuviera... También. Podría ser alguien que está ahorcado. Los ahorcados se comienzan a zangolotear. O un niño está sentado. O un niño está sentado. Buen punto. Sí, pues. Sentado en la viga. Bueno, terminó porque es noche. Bueno. Amigos, es el final de la investigación. Estamos un poco cansados. Ya es medianoche. Hicimos todo lo posible por encontrar actividad paranormal. Muy pocas cosas. Lo que me sorprendió a mí fue el Spirit Box. Que no dijo. Que no había funcionado. Tal vez allá donde vimos la silueta, dijo algo. Lo que más me impactó. Fue la mujer de negro. Y se los prometo que yo la vi flotando.
porque no vi que caminara, la vi así, así. Súper raro, y solo de acordarlo se me pone la piel de chinita. Yo sé que vos sos un poco escéptico, pero tenía la esperanza que el Spirit Box funcionara como en todos los cementerios, lamentablemente no funcionó. Pienso que lo de la fecha, lo que te incrementó a vos los niveles y que haya cumplido exactamente hoy años esa persona, fue, no es una casualidad. Ahí pasó algo paranormal. ¿Qué opinas vos? No, pues sí, me impactó todo eso, ¿va? De que justamente ahí que hay coincidencia. Y no sé por qué siento la sensación de que ahí hay alguien, ¿va? Porque cuando vimos, cuando yo sin querer te asusté, ajá, yo moví. Vi esa máquina que marcó que había alguien ahí. Parado. Y enfrente tuya, ¿sí ves? Sí, lo viste. Ajá. Yo no lo vi. pero creo que lo grabé. Está bien interesante. Alejandro. Yo siento que fue un recorrido bastante tranquilo, no se sintió así alguna energía también muy negativa. Sí se me hizo raro, incluso hasta sudé, ustedes pudieron ver ahí con el señor de que cumplía años, y sí se incrementó bastante, sí decían que se incrementara, pues incrementaba, luego bajaba, la temperatura bajó bastante. Bajó bastante. Aquí ahorita está normal. Y eso fue lo que más me impactó. Y el niño, que no sé si es un niño o yo por el tamaño creo que sí es niño. Yo creo que hasta el momento todavía está ahí sentado encima de la vida. Arriba de nosotros. Arriba de nosotros. Alejandra. Yo, la verdad, es el primer cementerio en el que no me sentí como que una atmósfera negativa. No sentí miedo tampoco. El cementerio está bien bonito también. Yo creo que es por eso, porque las personas que se encuentran aquí están descansando en paz. Lo único que sí me impresionó fue esta última evidencia, que fue la figura que vimos aquí en el techo, que se movía bien extraño, la verdad. Y así como comentan los demás, creo que todavía sigue ahí, porque se siente, pero... En general, el cementerio está tranquilo. Todo yo tranquilo. Siento tranquilo. Gustavo. Sí, es muy, muy interesante cómo los registros o las sensaciones o las percepciones que tenemos al momento que realizamos las investigaciones, cómo empiezan a concatenarse una con otra y empiezan a tener como una especie de lógica, en el sentido de que al momento de que hacemos la iluminación hacia este pasillo, raramente creo que nosotros con Gilberto casi nunca congeniamos en tener la misma percepción de un registro, y realmente fue algo que los dos lo vimos y los dos creo que tuvimos una sensación similar. Yo para mí sí lo sentí como algo muy negro, muy, muy oscuro que pasó. Por primera vez sentí un verdadero miedo al momento que lo vi, porque sí era algo muy fuerte, muy negativo. Y también en la contraparte, ese momento bien, bien interesante de cómo nos fue guiando todo eso hacia la tumba de una persona que el día de hoy estaría cumpliendo años, cómo el olor a las flores nos empieza a guiar hacia ese lado, cómo el detector de campos electromagnéticos a Alejandro se le activa precisamente en esa tumba, y al momento que yo la observo, el ver la fecha realmente fue algo muy, muy interesante. Eso sin duda alguna no es una casualidad, no es algo que nosotros nos inventemos. El cementerio es la primera vez de nuestra vida que nosotros lo venimos a visitar, y llegar específicamente a esa tumba y ver específicamente esa fecha es algo que sin duda alguna no es una casualidad. Y también queremos aprovechar para darle una sincera felicitación a la municipalidad de San Raimundo, de este municipio de San Raimundo. La verdad, es un municipio bastante interesante, es muy colorido, la gente es muy hospitalaria, el cementerio está sumamente cuidado, las calles están limpias, y también pues nos acompañaron elementos de la policía municipal que, gracias, pues participaron con nosotros de esta investigación. Entonces pues nuestro más sincero agradecimiento y nuestra admiración a todos los trabajadores de la municipalidad que nos apoyaron y nos brindaron esa autorización para poder estar aquí en este lugar en esta noche.
Gracias a todos, gracias de verdad por la invitación. Ya estamos cansados, ya es bastante de noche, hoy sí ya no se escucha nada de bulla. Gracias a los agentes, muy amables por acompañarnos, por brindarnos seguridad. Si ustedes vieron o escucharon algo, por favor, déjenlo en los comentarios. Síganlo a ellos dos en sus redes sociales. Aquí abajo les voy a dejar el link de sus canales de YouTube o de sus Facebooks. Por favor, suscríbanse, lleguemos a los 100,000. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima semana con un video nuevo.